Caquetá, un rincón de Colombia lleno de vida, de sueños y de un futuro prometedor. Pero hoy ese futuro se encuentra amenazado. La paz que tanto anhelamos se ha convertido en un eco distante. El pueblo caqueteño está cansado y la situación se complica cada día más que pasa. La seguridad de nuestro departamento está al límite. La población agobiada ya no soporta más. La desesperación crece mientras los ecos de los combates y la violencia se ven en cada rincón de nuestro departamento. Los enfrentamientos entre estructuras delictivas, como los combates entre los terroristas de Calarcá y de Iván Mordisco, han sido una constante en nuestras vidas, pero también desde el inicio de nuestro mandato, cuando esperábamos que el Caquetá estuviera cada día marchando hacia escenarios de paz, vemos que es todo lo contrario. Nosotros desde la gobernación del departamento del Caquetá hemos advertido múltiples veces esta grave situación. 2 meses de aislamiento total tuvo el municipio de Solano, muy a pesar de las múltiples quejas, denuncias que hicimos nosotros desde la gobernación. Este es un pueblo enclaustrado en la selva de nuestro territorio, que tiene en su extensión el Parque Nacional Natural más grande de Colombia. Fueron 2 meses donde el hambre y la desesperanza se apoderó de todas las familias. ¿Dónde estuvo el apoyo del gobierno nacional para garantizar la seguridad y la movilidad sobre el río Caquetá? ¿Dónde estuvo para garantizar el bienestar de nuestros conciudadanos? En San José del Fragua, los combates han dejado cicatrices imborrables, incluso la pérdida de muchas vidas humanas, de gente que fue capturada con vida y que fue ajusticiada por estas estructuras delictivas. Parece que el Caquetá no existiera, parece que estuvieran mirando hacia otro lado. ¿Hasta cuándo vamos a ser un territorio víctima y olvidado? Y cada vez nos revictimizan más. Ganado. Porque es que están ahí, ya en la, se vinieron a pelear ahí en la montaña suya, cogieron la casa suya, mejor dicho, miren cómo corre la gente peleando, Dios mío, Padre Santo. Régala, ahí tu pistola. Que por ahí hay otro muchacho, que por ahí hay otro chino. Luciano, régalo. Usted lo entregó. Dale. San Vicente del Caguán, situación en el Pato Balsillas, que sigue siendo crítica. Básicamente esa gente está confinada desde hace mucho tiempo, ni siquiera pueden sacar a sus muertos. Acordémonos que inclusive personas en proceso de reincorporación que le apostaron a la paz también están siendo víctimas de esta guerra absurda que continúa. La extorsión está arruinando la vida, la economía y el crecimiento de nuestro departamento. Los atentados por no pagar a gente trabajadora, honesta, cada vez se incrementan más. Inclusive están cerrando negocios y empresas se han ido de nuestro departamento por culpa de este pago de extorsión y de vacunas. Este es un llamado urgente al gobierno nacional. Necesitamos intervención ahora. Reclutamiento forzado. Esta es otra realidad que está viviendo nuestro departamento.
Es increíble saber que están haciendo censo casa a casa en el área rural para ver con cuántos jóvenes se cuentan las familias para que lleguen a engrosar de manera engañada o a la fuerza estas filas de estos grupos armados ilegales, donde muere el más humilde porque los cabecillas se encuentran escondidos dando órdenes desde lo más profundo de la selva. La corrupción también nos está llevando al límite y es un hecho de que nuestra administración sea blanco de atentados en contra de la maquinaria amarilla. Inaceptable porque estamos arreglando muchas vías con las comunidades, trabajando de la mano de ellas. Mire la candela, parece que subió por esta parte, quemó la parte de debajo de la máquina. Aquí se ve la parte quemada de la máquina. Luego esta parte, mire, hay chorro de candela que va hacia el patio. El cargue allá, mira. Y esta es la parte que se quemó encima. Afectando más que todo, vea, prendió la espuma del capó y el enfriador de agua, ventilador lo quemó, vea. Este ciclo de violencia no puede continuar. Necesitamos y le rogamos, le imploramos al gobierno nacional que actúe con contundencia y determinación ante esta emergencia humanitaria que afecta el departamento del Caquetá. Es la hora de unirnos como comunidad, reclamar nuestros derechos. Reclamar nuestros derechos. El Caquetá merece paz, merece un futuro mejor. Estamos a favor de la paz, 100% a favor de la paz. Pero la paz no se construye descuidando la seguridad ni beneficiando a unos pocos. Que al final esos pocos, por lo que vemos, por la realidad local de nuestro territorio, nunca van a firmar la paz porque tienen otros intereses muy distintos a la construcción de la paz. Tienen unos intereses económicos, de lucrarse hasta que definitivamente sus arcas estén muy llenas. Podemos construir un Caquetá donde la vida y la esperanza florezcan. No más silencio, no más miedo. Es tiempo de actuar y de decirnos, aquí estamos esperando su apoyo, gobierno nacional. La paz no puede esperar. Ya, ya pegó arriba, weón. Vamos, Mayra. Vamos, 1, 2, 3, ya. Esta no va a la perdida, pues la pega uno. Eso le va a arriba, mami. Ay, 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 ya, 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 ya. Espaldas, acércate. Hola, yo soy Claro, ¿verdad?